Buenos días a todas y todos. Es un placer volver a estar con ustedes en este tercer y último webinar, esta vez hablando del tema de la prevención de las violencias de género en contextos de la pandemia COVID. Como explicó Jacqueline, a lo largo de este tiempo vamos a platicar con las y los expertos y intercambiar información y reflexionar sobre las masculinidades en el contexto COVID. El objetivo general de este webinar es generar un espacio de diálogo y redes de colaboración entre Europa y América Latina para reflexionar sobre la prevención de las violencias de género en el contexto de la pandemia y sobre todo enfocado a la prevención de violencias de género a través de la construcción de nuevas masculinidades. Voy a dar paso en este momento a la apertura. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida, la más cordial bienvenida, al señor Laurenci Llano, jefe de la cooperación de la Delegación de la Unión Europea para Nicaragua. Ha sido jefe de cooperación de la Delegación Europea desde marzo, desde el 2015, anteriormente, del 2010 al 2015, ocupó el cargo de jefe de cooperación de delegación de la Unión Europea en Tegucigalpa, Honduras. De 2009 a 2010 ocupó el cargo de responsable geográfico para Burkina Faso y África Occidental en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Este cargo contribuyó en la definición y ejecución de políticas de desarrollo de la Unión Europea concerniente la integración regional en África Occidental, especialmente en el referente de acuerdo de la Asociación Económica. De 2005 a 2009 trabajó en la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua como jefe de sección de finanzas y contratos en América Central. Anteriormente se había desempeñado como jefe de sección de cooperación en temas económicos y sociales en la Delegación de República Centroafricana. Antes de entrar a la Comisión Europea, trabajó para el Ministerio Francés de Cooperación como asesor técnico de la Ministra de Asuntos Sociales y de la Familia de Chad. Laurenci Llano, de nacionalidad francesa, nació el 15 de julio de 1964, cuenta con una maestría en asuntos internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá, y estudió administración de empresas en Francia. Además de francés, tiene dominio del idioma inglés y español. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todas y a todos. ¿Se me escucha? Sí, lo Ok, escuchamos. excelente, muchas gracias. Jacqueline, Edith, muchas gracias, un gran gusto. Estamos aquí porque la Unión Europea y América Latina somos regiones aliadas. Somos aliados muchas veces en los foros internacionales para defender los valores que tenemos en común, valores de democracia, de derechos humanos, de buena gobernanza, de cohesión social, por supuesto, y también de igualdad entre hombres y mujeres. En este contexto, yo creo que todos y todas los que estamos en este webinario estamos familiarizados con Eurosocial, que es el programa de la Unión Europea que desde el 2005 contribuye a la reducción de desigualdades, la mejora de la cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos. Eso en particular lo hace mediante el apoyo al diseño y la implementación de políticas públicas focalizándose en igualdad de género, gobernanza democrática y políticas sociales. El mandato de Eurosocial es responder a una necesidad de cohesión social en ambas regiones, compartiendo experticia y experiencia y facilitando espacios de diálogo y de intercambio entre instituciones latinoamericanas y europeas competentes. Es un gran gusto para mí compartir con ustedes otro evento más apoyado por Eurosocial
en el marco de este ciclo de 3 webinarios sobre prevención de violencia de género. Este tema toma una relevancia particular en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hemos constatado cómo las violencias de género han aumentado desde el inicio de la pandemia, tanto en América Latina como en Europa. Las diversas formas de violencia de género constituyen un problema de salud pública, además de ser, por supuesto, una cuestión primordial de derechos humanos. Sé que el primero y el segundo módulo se focalizaron en la atención a víctimas y la sanción de urgencia en caso de violencia de género, en particular en el contexto de la pandemia, y conforme a la metodología bien comprobada ya de Eurosocial, se compartieron experiencias de los diferentes países con el objetivo de conocer buenas prácticas y modelos. Leo que este tercero y último módulo tendrá como objetivo el enfoque de la prevención de la violencia de género a través de la construcción de nuevas masculinidades. Entiendo, en efecto, que la construcción de nuevas masculinidades hace o puede hacer una contribución clave a la erradicación de la violencia de género. Se trata de analizar críticamente la relación entre la masculinidad, el poder y la violencia contra las mujeres. Se trata también de entender las asimetrías de poder y sus implicaciones. Y se trata de resaltar la importancia de trabajar en la educación a una cultura sin violencia. Ante temas de tanta importancia, les deseo un valioso intercambio en el día de hoy. Les deseo aprovechar todo este potencial enorme de intercambio de buenas prácticas y de experiencia que promueve Eurosocial para trabajar en esta lucha contra la violencia de género y para no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias y mucha suerte a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. A continuación vamos a darle también la bienvenida en nuestro acto de apertura al doctor Alfredo Suárez Mieses, secretario general de la Integración Social Centroamericana. Él es diplomático dominicano, doctor europeo en ciencia política y relaciones internacionales. Cuenta con una formación multidisciplinar con maestrías en estudios latinoamericanos, mención economía internacional, ciencia política para el desarrollo democrático, estudios internacionales y derecho internacional, administración de negocios para ejecutivos MBA, especialidad en ciencias pedagógicas, convención en enseñanza de las ciencias económicas y empresariales, graduado en administración de empresas, docente e investigador en varios institutos universitarios con especialización en procesos de desarrollo, relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, integración regional y multilateralismo, y cooperación internacional para el desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Suárez. Muchísimas gracias, Edith. Muy buenos días. Reciban todas y todos un cordial saludo desde Panamá, el país sede de nuestra Secretaría de la Integración Social Centroamericana, CISCA. También me permito extender un cordial saludo a quienes me acompañan en esta apertura, al señor Lauren Silano, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Managua, y a la honorable señora ministra de Estado para la Mujer de República Dominicana, nuestra amiga señora Janet Camilo. Como un dato de interés en torno a la lucha contra la violencia de género en la región SICA, me voy a referir, en primer lugar, a un estudio de 2004 sobre masculinidad y paternidad en Centroamérica, donde se señala que la masculinidad de la región se encuentra estrechamente vinculada con la paternidad. Sin embargo, esta vinculación no es homogénea, ya que depende de diversos factores como la edad, el lugar de residencia, la etnicidad, incluso el nivel educativo, entre otros aspectos, existiendo una gama amplia en la que sobresalen tres tipos. La visión tradicional asociada a una visión patriarcal, a la que se contrapone una segunda más moderna desde el enfoque, es más de igualdad de género, y asociada a una paternidad más integral
donde la función de proveedor económico familiar no es lo más importante. Entre ellas coexiste una tercera visión que habla de una transición entre la concepción tradicional y la moderna. Lograr avanzar hacia una concepción más moderna de igualdad que permite erradicar la violencia de género, cambiando percepciones erróneas sobre el hecho de que las cuestiones de género son asuntos de las mujeres. Nos obliga a actuar sobre factores que faciliten la desconstrucción de masculinidades dominantes. Lo anterior implica abordar dos factores importantes. En primer lugar, la desconstrucción o redefinición de las masculinidades con un enfoque de trabajo dirigido a los hombres en general, a modo de evitar la violencia de género. En segundo lugar, se necesita trabajar en la desconstrucción de conceptos masculinos en agresores. Para ello, hay que considerar que la crianza de los hijos es una responsabilidad de ambos miembros de una pareja, que la violencia no es un método de educación familiar y que sobre todo no es necesario asociar masculinidad con inteligencia y fuerza y feminidad con amor y debilidad. Desde el año 2013, la región SICA cuenta con una política regional de igualdad y equidad de género del Sistema de la Integración Centroamericana, PRIEC-SICA, que surge como parte del proceso de institucionalización de las perspectivas de género en la región, ya que la tradicional construcción sociocultural de género que ha existido en nuestros países ha limitado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en condiciones de igualdad y equidad, limitando con ello el desarrollo humano sostenible en la región. En los países de nuestra región se han iniciado procesos de desconstrucción que pretenden impulsar el tránsito de la masculinidad tradicional a la moderna. Por ejemplo, en mi país, en la República Dominicana, a través del Ministerio de la Mujer, se realizó en diciembre de 2019 un seminario internacional y un diálogo nacional sobre las masculinidades positivas y su relación con la violencia hacia la mujer, destacando la necesidad de promover mecanismos educativos y culturales para la construcción de nuevas masculinidades. Además, desde el año 2015, la Vicepresidencia de la República ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiarias del programa Progresando con Solidaridad, PROSOLI, con el propósito de promover un cambio de comportamiento basado en la igualdad de género y así reducir la violencia intrafamiliar y los feminicidios a partir de la promoción de la masculinidad positiva y solidaria. Igualmente, en el año 2015, como parte del proceso de implementación de la Estrategia de Seguridad Centroamericana, ESCA, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, STM-CONCA, en Costa Rica, se capacitaron a funcionarios del Ministerio de Educación Pública en materia de juventud y nuevas masculinidades. También en Honduras se realizó un mapeo de actores locales y transfronterizos con el objetivo de identificar factores de riesgo relacionados con la violencia de género y así obtener insumos valiosos para la implementación de procesos de nuevas masculinidades. En junio de 2018, la STM-CONCA y diversos gobiernos de la región participaron en el diálogo euro-latinoamericano en torno a la lucha contra la violencia de género, realizando en el marco del programa eurosocial a través de su área de igualdad de género este espacio, que permitió el intercambio de experiencias multinivel, posicionando la lucha contra la violencia de género como una prioridad tanto en Europa como en nuestra América Latina. En el contexto de la actual crisis sanitaria, cobra relevancia la necesidad de reforzar procesos para promover nuevas masculinidades. Las cuarentenas implementadas en los países y el estrés que diferentes aspectos de la pandemia han generado en la población han exacerbado en algunos casos las situaciones de violencia de género y recargado para muchas mujeres el trabajo de crianza y educación de los hijos, feminizando la cuarentena. Es importante, con mayor razón, en este momento, generar pues campañas educativas dirigidas a la población masculina que ayuden a valorar la casa, los cuidados y la salud y el aprendizaje de herramientas de autocontrol y llamado a la colaboración y solidaridad, así como animar a los hombres a que participen efectivamente en la crianza para establecer lazos de conexión emocionales a través del diálogo, el cariño y la empatía con el resto de la familia. Por tanto, es necesario redoblar esfuerzos, involucrando a todos los sectores de la sociedad, los medios de comunicación, la empresa privada, los gobiernos locales, entre otros, para avanzar en la generación de mecanismos y acciones que nos lleven a producir cambios y con ellos hombres más comprometidos con la equidad e igualdad de género.
Finalmente, creo que de lo que se trata es de poner a la vida y al bienestar de la familia al centro de la gestión. Felicito al área de género del programa de la Unión Europea Eurosocial por organizar este ciclo de foro web que hoy cerramos y que sin duda constituye una fuente de información y estímulo para seguir trabajando. Agradezco la disposición del programa para seguir promoviendo el intercambio de estas experiencias y el aprendizaje entre dos regiones. Hoy en este día tenemos muchísimos países conectados, convocando actores variados y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Estamos seguros que este espacio será muy enriquecedor para todas y todos, así como la red de intercambio que estamos promoviendo. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Yo le voy a dar paso a el experto de nuevas masculinidades del programa Eurosocial, Óscar Fernando Acevedo Arango. Él es psicólogo desde 1997, especialista en gerencia social en 1999, magíster en estudios culturales, vive en Colombia. Entre sus líneas de trabajo están otras masculinidades en América Latina y paz y desarrollo en Colombia. Actualmente se desempeña como consultor de Eurosocial en la creación de un modelo de intervención con hombres condenados por violencia contra las mujeres en el país de Guatemala. Recientemente asistió a la visita de intercambio de la gobernación de Guatemala con las experiencias de España. Es voluntario del colectivo Solidaridad. Para que sea independiente y libre de toda potencia extranjera. Perdón, hay un micrófono por ahí prendido, si pudieran apagarlo. Es voluntario del colectivo Solidaridades 2020 para el acompañamiento psicosocial y pedagógico a los impactos generados por el COVID-19 en la población vulnerable de Colombia. Le damos la más cordial bienvenida para que nos hable del contexto. Adelante, Óscar. Hola, un saludo para todas y todos. Muy grato y satisfecho de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Voy a presentarles un poco un contexto crítico de la situación. Voy a compartirles en la pantalla la presentación. Me dicen si ya la están viendo, por favor. Aún no la vemos. Me dice que sí. De pronto desde allá será posible. Si no, de todas formas voy a hacerles toda la presentación. Comencemos con una idea que tiene que ver con el reconocimiento del presente. Dice, tenemos un grave problema y es el siguiente. Las personas responden a las crisis de acuerdo a sus recursos personales. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a sus capacidades, sus habilidades, sus aprendizajes. Lo mismo sucede con las relaciones de pareja, lo mismo sucede con las relaciones de género, con las comunidades e incluso con los estados. Frente a las crisis, todos respondemos con nuestras capacidades. La crisis del COVID-19 pone en cuestión muchas cosas y dentro de ellas el modelo de desarrollo que ha cuestionado desde hace muchos años distintas tradiciones. El ecologismo crítico, el ambientalismo crítico, la teoría colonial y especialmente el ecofeminismo, las economistas feministas, las mujeres campesinas, las indígenas y los afrodescendientes han señalado que el modelo de desarrollo es insostenible por su matriz patriarcal, pero sobre todo por su inequidad económica y en nuestro caso por la inequidad de género que plantea. Plantea inequidad de género en tanto invisibiliza a las mujeres, empobrece a las mujeres y violenta a las mujeres. Desde la lógica y desde la perspectiva ya más institucional, podemos ver que este fenómeno
reveló que los hombres tenemos en general pocas estrategias de afrontamiento para la crisis. Y esas estrategias de afrontamiento son especialmente negativas, están vinculadas a reafirmar la matriz dominante del machismo hegemónico. Hay datos que son realmente preocupantes. Naciones Unidas acaba de publicar dentro de sus datos que mujeres y niñas trabajan 3 veces más que los hombres en el hogar. De acuerdo con la CEPAL, el 57% de las mujeres en América Latina lideran o son mujeres cabezas de familia dentro de los hogares. A ellos han tenido que sumarle los roles de ser educadoras, cuidadoras, aseadoras, cargar con todos los quehaceres del hogar. Y hay un dato en términos de economía que es muy preocupante, y es que al menos el 65% de las 126 millones de mujeres que hay en América Latina han dejado de recibir sus ingresos durante estos meses de encierro, o porque pierden el empleo o porque no pueden trabajar de manera informal. Esto conduce a la sobrecarga, siempre han existido otras sobrecargas que implican que ahora con estas nuevas tareas las mujeres tengan que dormir menos, descansar menos y en consecuencia enfermar más. Hay un cálculo que señala que cuando menos la economía de las mujeres en América Latina ha retrocedido entre 1 y 2 décadas. Ahora, pensemos cómo responden o cómo respondemos los hombres, ¿cierto? En este momento, alguien dirá, no, ya no estamos en encierro, hay países donde se ha disminuido el encierro, sí, pero son encierros o aislamientos más fluctuantes, pero que no dejan de tener como función el distanciamiento y de una u otra forma se mantiene una ruptura con la cultura de lo público. La gente debe salir solo a trabajar, volver a su casa, comprar una cosa u otra, pero no debe hacer vida social en muchos países de Latinoamérica, está restringida esa vida social. Señalo esto porque arquetípicamente o culturalmente se ha distribuido que el mundo de lo público le perteneció a los hombres durante muchos años, muchos siglos, hasta hace poco, y que el mundo del hogar era el mundo para las mujeres. Eso, aunque uno no lo quiera, sigue operando en la mayoría de la cultura. Ahora, ¿qué pasó? El hombre, al no poder ir al mundo de lo público, a la ciudad, a la calle, a los cafés, a los bares, a sus espectáculos deportivos, a sus privilegios, tuvo que quedarse en casa y vivir un fenómeno que pocas veces había vivido, ¿sí? Y percatarse de las bajas competencias que tiene para vivir en familia. Se queda revelado a partir de los datos cuantitativos y el incremento de las violencias que en un momento voy a señalar. Encuentra entonces el hombre que en lugar de mirarse a sí mismo, reflexionar, de formularse una masculinidad crítica, todo esto digo crítica, lo que se llaman nuevas masculinidades, masculinidades positivas, otras masculinidades, masculinidades alternas, hacen parte realmente de una línea de trabajo que es la masculinidad crítica. Someter a crítica la hegemonía y el machismo hegemónico. Pero en esa dinámica de encuentro, en la vida privada e íntima, los hombres carecemos históricamente de recursos. Y lo peor de todo es que no nos hemos dado la tarea de reformular esa masculinidad. Estas son preguntas que desde hace más de 20 años yo me hacía con María Dominique de Surinam en la Comuna 13 en Medellín. Y nos hacíamos la misma pregunta, es cómo los hombres podemos educarnos y reeducarnos a la vida en familia y en hogar. Entonces, hay otro elemento que quiero señalar y es que ese drama del encierro o ese drama del distanciamiento hacia afuera que genera más cercanía hacia adentro ha generado incluso una serie de duelos y de situaciones de pareja y de familia que estaban pendientes y que se reactivaron con esta presión social. Ahora, eso indica, por ejemplo, que hay incrementos de violencia de feminicidios por día. De acuerdo a las últimas estadísticas,
que nos reportan las instituciones y los medios de comunicación, en Argentina se ha pasado de 0.77 feminicidios diarios a 0.82 feminicidios diarios, con un incremento del 39 al 40% de llamadas a la línea de atención. En Colombia se pasó de 0.99 feminicidios diarios a 1.15 feminicidios diarios, con un incremento del 71% al 91% de llamadas a las líneas de atención de violencia contra la mujer. Y el caso más dramático nos lo está mostrando México, y probablemente tengamos más indicaciones ahora sobre ello, donde se pasó de un 1.71% de feminicidios al día a 5.6 feminicidios por día. Incluso hay datos que están señalando hasta 10 feminicidios por día en México, con un incremento del 60 al 80% de llamadas a las líneas de atención. Esto revela que la masculinidad hegemónica frente a la crisis del COVID, lo único que ha hecho de una u otra forma es responder desde lo que ha sido. O sea, la masculinidad no ha estado a la altura de los cambios históricos. Que sigue aterrada a sus patrones culturales. ¿Cuánto queda? 2 minutos. Ah, gracias, Edith. Entonces, hay varias preguntas. Los hombres nos preguntamos, ¿para qué utilizar el tiempo del encierro? Hay un problema grave y la mayoría de los hombres lo está utilizando en pornografía. Creció la industria de la pornografía, que es una industria de la violencia contra la mujer. Y a esas preguntas que acabamos de hacer, hay entonces que formular otras. Y es, ¿qué tipo de, cómo vamos a aprovechar los medios virtuales para plantear estrategias distintas donde esos hombres, los hombres como tal, podamos reformular y repensar nuestra masculinidad? Hay otros elementos que quisiera, pero por tiempo no voy a subrayar, pero hay uno que tiene que ver con no solamente fortalecer las alertas tempranas, sino que se requieren incrementar los mecanismos de eficacia de la justicia, de las penas contra los agresores, fomentar las redes de apoyo entre hombres, y en esto hay que hacer un reconocimiento. Hay muchas redes, en términos ordinales, hay más de 60 redes de hombres en Latinoamérica, pero habría que señalar que esas redes son precarias, que igualmente esas redes no sistematizan excepto con algunas excepciones, pocas sistematizan sus experiencias y pocas las replican. Entonces se requiere en este contexto multiplicar el trabajo de las masculinidades críticas en todos los frentes, especialmente si los medios virtuales se han convertido en una mega industria para fomentar las violencias, necesitamos a la vez convertir los medios virtuales en un medio para fomentar la educación y la reeducación de la masculinidad que tenemos que someter aquí. Eso, en términos generales, tenemos que pasar de una cultura del miedo y del silencio, donde el machismo somete a las mujeres a ese miedo y a ese silencio, a una cultura del autocuidado. Ese es el escenario básico. Sé que algunos de ustedes ya tenían estas ideas, pero hay que reiterarlas, hay que promoverlas y hay que fortalecerlas. Les agradezco su atención y desde Eurosocial estamos aquí para dialogar con estos temas en toda América Latina y en Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Sin duda muy interesante el contexto que nos aportas para la reflexión. Ahora sí, vamos a dar paso a las palabras de la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Janet Camilo. Adelante, señora ministra. Bienvenida. Bueno, pues decía que muy buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar a Juan Manuel Santomé, director de Eurosocial, a Dominique de Suremén, al señor Laurenciano, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea para Nicaragua, al señor Alfredo Suárez Mieses, secretario de la Integración Social Centroamericana CISCA, y a todos y todas los ponentes, el personal de Eurosocial y en público en general presente en esta interesante reunión a través de la red. Agradecemos la gentil invitación por parte de Eurosocial
precisamente, y aprovechamos para extender nuestra solidaridad a aquellos y aquellas cuyos familiares o quizás ellos mismos pues han sido afectados por el COVID-19. Las nuevas masculinidades precisamente son más que demandar a los varones que dejen de lado las prácticas machistas. En este tiempo de COVID, que nos vimos confinados todos y todas a nuestros hogares y que la agenda del cuidado pues demostró una vez más que está en la exclusividad de la educación, de la cultura en las mujeres, pues también nos dio la oportunidad de entender que nuevas masculinidades es más que simplemente aprender a cocinar, a lavar y a planchar. Y en estos, en ese estudio que busca precisamente trazar las prácticas machistas en este tiempo y espacio de cómo se llegó ahí y el desarrollo de los medios muy necesario para empezar a construir precisamente otras maneras de habitar las masculinidades que no estén ligadas a formas de violencia y de humillación y que estén basadas precisamente en actitudes equitativas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Previo a la pandemia, pues el mundo aún estaba en proceso de desarrollar metodologías de combate en materia de la prevención de la violencia contra las mujeres, de buscar nuevas fórmulas, de reinventarnos, y las nuevas masculinidades precisamente ha sido una de las más novedosas que hemos visto en los últimos años. Desde República Dominicana, desde que asumimos el Ministerio de la Mujer, pues asumimos también esa responsabilidad de producir políticas públicas a lo interno para empujar esta agenda. Creamos el Departamento de Masculinidades Positivas, que estamos trabajando precisamente en la promoción desde el Estado a ese cambio de cultura y a esas masculinidades nuevas, positivas, que nos generen sociedades más justas, equilibradas, inclusivas y respetuosas a los derechos fundamentales. En el proceso de la pandemia nos encontramos con el reto de trabajar no solamente en ampliar la respuesta interinstitucional ante la violencia de género, sino en darle una nueva orientación a estas políticas públicas, a estas medidas. En el caso nuestro, para citar por ejemplo, el noviembre del 2019 lanzamos nuestra tercera versión del Plan Sectorial en materia de igualdad y equidad de género, el Planet 3, y el tema nacional número 1 es precisamente educación para la igualdad, propone la incorporación a los planes de estudios en pedagogía y educación en el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y masculinidades. Para esto es clave una nueva articulación con las familias, juntas de vecinos, otros centros educativos, redes sociales, asociaciones distintas, medios de comunicación, instituciones estatales, entre otros. Además de ver el retraso forzoso en la implementación de los planes, programas y proyectos que esta pandemia nos ha propiciado, quisiéramos verlo como una oportunidad también, porque en la vida nada es tan malo que algo bueno no pueda salir de ella. Entonces, y aunque sea más fácil decirlo que hacerlo, nuestra vocación de servicio no puede dejar de recordarnos que ni siquiera es por nosotros ni nosotras que lo hacemos. Hoy más que nunca, no debemos de rendirnos, sino pensar en los otros, en los demás, en esa sororidad, en esa solidaridad. Y no debemos de rendirnos, ya que las mujeres de todo el mundo necesitan que sigamos fortaleciendo la prevención, la atención, y que sigamos luchando por un mundo más justo, más equitativo. Y sin los hombres no podemos lograr esto. Por lo que el desafío fundamental también es sumar a más hombres a esta lucha, porque la igualdad no es un tema exclusivo de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. La igualdad no es simplemente lograr afianzar más derechos para las mujeres. Estamos trabajando para lograr estados con un nuevo modelo de Estado, y ese nuevo modelo de Estado debe de impregnar un nuevo contrato social, y ese contrato social debe ser para que tengamos estados paritarios. Y reitero, la paridad no solamente para más cuota, para más mujeres, sino la paridad para que haya igualdad, eficiencia en el Estado, igualdad, no hayan exclusiones, pues que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tengamos los mismos derechos, gocemos de ello, los estados nos garanticen ese goce y por supuesto disfrutemos también de poder participar en todas las esferas del Estado. Y la violencia contra las mujeres pues es una historia transversal en todo lo que significa el acceso de las mujeres a justicia,
tanto en el acceso a derecho como en el acceso a participar como ciudadanas. Y como las elecciones nos muestran en todos nuestros estados, seguimos teniendo partidos políticos y esfera política mayormente masculina. Entonces es fundamental, no solamente que más mujeres lleguemos a los espacios de poder, sino que los hombres, pues cambien de esas masculinidades machistas a masculinidades positivas, a nuevas masculinidades que nos propicien precisamente hombres feministas. Porque ser feminista es defender que las mujeres tengamos igualdad de derecho y de acceso en el mundo, en el Estado, en la sociedad, en la familia. Entonces, esta pandemia nos ha demostrado que esa agenda necesita que el Estado siga ese compromiso para que no se repita nueva vez lo que vivimos, de una recarga laboral para las mujeres por el tema de la agenda del cuidado y sobre todo que demostró la pandemia que las mujeres seguimos estando más en el mercado informal laboral. Y cuando estamos en el mercado formal laboral, pues estamos en los puestos de menor salario. Entonces la brecha salarial nueva vez y las posiciones también quedó demostrado de que discriminan en el mundo laboral a las mujeres. Entonces eso necesitamos que sigamos trabajando con los hombres, esas nuevas masculinidades, o como yo quiero decirle, porque no todo está mal en los hombres, masculinidad es positiva, vamos a sacar lo positivo y lo que es negativo vamos a reeducarlo. La educación es fundamental, así que le apuesto a un modelo educativo en nuestra región que implique educar en igualdad en las escuelas, desde el inicio a nuestros niños y niñas, y en la educación superior seguir fortaleciéndolo. Es un desafío que tenemos todos los países de América Latina. República Dominicana no está exento de ello. Esperamos que las autoridades que han de iniciar a partir del próximo 16 de agosto pues tengan pendiente que nuestro Plan Nacional de Equidad de Género, en el número uno, implica precisamente ese compromiso de Estado a impulsar una educación en igualdad. Como ministra de la Mujer, pues agradezco nueva vez a Eurosocial y espero que este espacio pues haya sido aparte de constructivo, pues también nos haya dejado buenas prácticas y buenas ideas para seguir ejerciendo desde nuestros espacios de poder esa sinergia para poder lograr sociedades donde la violencia contra las mujeres deje de existir, podamos disminuirla a su mínima expresión y no siga siendo para las mujeres un desafío saber si mañana podrá levantarse o podrá en su hogar, donde es su zona supuestamente de confort y se ha convertido en su zona de mayor riesgo, pueda mañana sobrevivir a cualquier hombre que en un momento le ha jurado amor y la vida eterna. Así que desde República Dominicana continuamos el compromiso por una vida libre de violencia y porque la cultura podamos darle un cambio para que hombres y mujeres aprendamos o reaprendamos los roles desde la igualdad, desde la inclusión, desde el respeto a la sociedad, pero sobre todo a los derechos de que hombres y mujeres podamos tener igual acceso, igual garantía, y el Estado tiene esa responsabilidad y estamos trabajando para seguirlo, continuar apoyándolo, y gracias a organismos internacionales también por la colaboración que hacen para que las agendas nacionales podamos seguir el curso para lograr los objetivos que nos hemos marcado. Y en ese sentido, los principales 5 objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo, los ODS-5, pues implican que las mujeres seguimos siendo discriminadas, somos las más pobres, en el hambre cero, pues somos las responsables, seguimos siendo las responsables de la alimentación, el problema de la salud, seguimos siendo nosotros las que llevamos a la salud en el hogar, el tema de la educación, procurando que nuestros hijos accedan a ella y nosotras mismas accesar a ellas, y por supuesto el objetivo 5 de la igualdad. Y esta pandemia ha hecho que esos 5 objetivos pues se retrasen más la agenda en nuestros países para lograr la plenitud de la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Le ofrecemos una disculpa por el cambio del programa. Muy interesante, sin duda, las reflexiones que hace de cómo los hombres tienen que formar parte de este cambio cultural. Damos paso ahora a nuestros panelistas para continuar con la reflexión y el desarrollo de este webinar. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Erika Troncoso. Ella es directora de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud de México.
Es experta en salud sexual y reproductiva con más de 20 años de experiencia en temas como aborto, juventudes, insumos y violencia de género. Erika también es especialista en monitoreo y evaluación. Ha trabajado intensamente en el desarrollo de capacidades para la presentación de servicios de aborto, anticoncepción y salud materna. Actualmente, como he referido, es directora de violencia intrafamiliar en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de la Salud. Le vamos a dar la bienvenida, en este caso con la reflexión de retos del COVID-19 en intervenciones del sector salud. Adelante, bienvenida, Erika. Buen día, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar compartiendo lo que estamos haciendo desde México. También quiero aprovechar para agradecer al equipo. Veo que muchas de las personas del equipo en los estados, de los institutos estatales de las mujeres están participando. Y me da mucho gusto saber que estamos involucrándonos en estas conversaciones para ver cómo podemos ampliar el alcance de la intervención que ya tenemos. No sé si ya tienen la presentación, la podemos ver para iniciar. Desde la Secretaría de Salud de México, siguiente por favor, hay muchos motivos por los cuales nos preocupa y nos ocupa el tema de la violencia, que la queremos reducir en 4 puntos específicos. En el problema que es para derechos humanos, la violencia de género, en las implicaciones que tiene en salud pública la violencia de género, y estas implicaciones muchas veces las personas no lo tienen tan claro, pero van desde implicaciones sencillas tanto para agresores como para víctimas. Y además en un recordatorio de que, dado el marco legal de México, cualquier tipo de violencia es un delito. Y pareciera que esto es un tema ajeno, pero sí tenemos que recordar que en el caso de que ocurran eventos de violencia, se tiene que atender como lo que es un delito. Y finalmente, por las repercusiones que tiene en todos los niveles familiares, social y económico. Y estos aprendizajes que hemos tenido de normalizar la violencia. Es normal la violencia contra mujeres, pero también es normal la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Siguiente. En ese sentido, nosotros trabajamos en una escala de violencia, y cuando digo nosotros, nos estamos refiriendo al sector salud. Trabajamos en una escala de violencia donde los micromachismos son esta pequeña base. Son esta pequeña base que parece muy simple y que parece muy poco dolorosa y que no es tan grave, porque lo grave son los feminicidios, lo grave son las violaciones sexuales. Y no, nosotros estamos considerando que necesitamos trabajar desde una base donde tenemos que deconstruir estas conductas, donde los hombres pueden ejercer esta violencia, donde existen estas asimetrías de poder. Y que parece totalmente inofensivo, no pasa nada. El no pasa nada pasa mucho y es la base para esta escala de violencia en donde podemos estar aumentando los efectos en la vida de las personas. El siguiente, por favor. En ese sentido, la intervención de la Secretaría de Salud en México parte desde una base en donde trabajamos la atención a la violencia moderada, donde trabajamos el tema de machismo, de prevención en violencia sexual y en el noviazgo. Y también tenemos los grupos de reeducación para víctimas y agresores, que es lo que les voy a estar platicando con mayor detalle. Pero también dentro de nuestra intervención tenemos la atención especializada en hospitales, que sé que es el tema que tuvieron en los webinars anteriores, y también en el modelo de atención en México. El último, el tercer nivel de atención es los refugios, que en este momento antes vivían en salud y ahora se pasaron a ser parte de la Secretaría de Bienestar. Siguiente, por favor.
Entonces, hablemos un poco de qué implica y qué es lo que hemos hecho en la intervención de reeducación. Estoy utilizando las mismas palabras que hemos utilizado tradicionalmente. Hablamos de reeducación porque es lo que nos indica la ley de acceso a una vida libre de violencia. Reeducación, pero creo que las reflexiones de las personas en la presentación nos deja muy claro que no solamente es reeducación, es reconstrucción de estas masculinidades. Me gusta pensar en masculinidades positivas. Este tipo es un tema mucho más amplio, pero les voy a hablar un poco de manera específica qué es lo que hemos hecho en los últimos años en reeducación. Y esta intervención de reeducación busca tener nuevas habilidades y comportamientos. ¿Por qué reeducación? Porque hay una parte de víctimas y hay una parte de agresores en la cual la víctima tiene que identificar y poder utilizar los recursos institucionales para que pueda salir de este ciclo de violencia. Pero también al agresor tenemos que darle herramientas. Y esas herramientas que le permitan identificar por qué es problemático relacionarse así, porque tiene que desarrollar nuevas habilidades y asumir su responsabilidad, que es una de las cuestiones constantes que vemos con agresores. Tenemos que asumir que la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce. Siguiente. En este sentido, esta intervención de reeducación lleva 8 años en México. Hay grupos en todo el país. Y en el 2019, en todo el país, llegamos a 20.000 mujeres y a casi 17.000 hombres. En este año, y es parte de lo que les voy a comentar, ¿qué es lo que nos ha pasado? Los grupos, se ha reducido el número de personas, pero las personas, los responsables y los facilitadores y facilitadoras están haciendo un excelente trabajo para que estas actividades que antes eran presenciales, poderlas transitar a la virtualidad. Siguiente. ¿Qué es lo que se hace? Son sesiones con entre 5 y máximo 15 personas, bien sea en la versión, en la modalidad para agresores o en la modalidad para víctimas, en donde hay 25 sesiones semanales con dos facilitadores y que trabajan, y dependiendo de los estados, tenemos estados donde estas actividades están circunscritas al sector salud, en algunos estados estas actividades están circunscritas a los institutos de las mujeres, vi acá participando a Guanajuato, que es uno de esos casos más vinculados con salud mental. Hay muchas formas en que esta idea general de reeducación se vuelve operativa a nivel de los estados. Estos son grupos abiertos que tienen un enfoque modular y está dirigido para atender la violencia moderada. ¿Por qué la violencia moderada? Porque lo que queremos desde salud es poder hacer prevención secundaria. A la primera señal, hagamos algo. Es un poco la intención que tenemos en la Secretaría de Salud. Siguiente. Les quiero contar cuáles han sido las fortalezas. Y yo quisiera no solamente contarles, sino agradecer a los estados, quienes son los operadores de esta iniciativa. Hay una implementación sistemática en los 32 estados a lo largo de 8 años. Todos los estados tienen un equipo altamente comprometido con este tema, que tienen gran experiencia y que, a pesar de las dificultades laborales que existen, tienen un compromiso total. Pero además, otra de las fortalezas que vemos al nivel operativo es cómo se ha generado coordinación, no solamente dentro del sector salud, sino viendo cómo este tema puede tener un impacto en los órganos de procuración de justicia. Incluso en algunos de los estados, esta es una intervención que el liderazgo lo tiene seguridad pública. O incluso son jueces quienes piden a los varones agresores que participen en estas actividades. Siguiente.
Sin embargo, también tenemos unas áreas de oportunidad que tenemos claramente identificadas. Entre esas quisiera compartirles que necesitamos un análisis de impacto. Llevamos 8 años trabajando en este tema, tenemos un montón de conocimiento, un montón de trabajo y no sabemos qué ha pasado. Tenemos narrativas de las personas que nos dicen, esta intervención me cambió la vida, pero no sabemos cómo ha sido este cambio de vida y qué implicaciones ha tenido a nivel comunitario. Necesitamos actualizar el manual y los materiales. Considerando ciertos aspectos operativos que parecen sencillos, pero que pueden ser muy complicados. Como es el tema de la duración de las sesiones. 25 sesiones puede ser correcto de manera metodológica, sin embargo, de manera operativa las personas no, a veces no tienen la adherencia para este número de sesiones. Y necesitamos fortalecer nuestro equipo de trabajo, que como ya lo he dicho, tienen un compromiso increíble, pero que nos encanta poder participar en estos diálogos para ver cómo podemos hacer las cosas mejores. Somos autocríticos y nos gusta ver cómo podemos cambiar. Esto es en general contarles qué es lo que hacíamos, qué es lo que hacemos en reeducación, pero ahora quisiera contarles un poco cuáles han sido estas acciones frente al COVID-19. Uno, un mensaje que se ha dado desde la Secretaría de Salud muy fuerte es que la atención y la prevención de la violencia de género son servicios esenciales. En algún momento, cuando empieza la pandemia, lo que nos termina ocurriendo es que solamente los servicios esenciales eran considerados los servicios de atención al COVID. Y nosotros hemos hecho un llamado muy fuerte diciendo, evitemos una doble pandemia, estos son servicios esenciales, al igual que otros servicios de salud sexual y reproductiva. En este sentido, se han realizado las sesiones a distancia, mucha creatividad hemos visto desde los estados para ver cómo adecuarse a las necesidades de las personas. Incluso en algunos estados nos dicen, ahora ha sido más fácil porque a las personas les queda más cómodo ingresar desde su casa y ahora está la tía, la abuela, hay más participantes. También al tener, todos estamos conectados con WhatsApp, muchas tecnologías, se está mejorando el seguimiento a usuarios y usuarias. También estamos en la distribución de materiales psicoeducativos y en general en brindar servicios de atención. Siguiente. Porque esta es la otra parte que les queremos comentar. Siguiente. Estas son las actividades reeducativas, pero la pregunta que tenemos en este momento es ¿cuándo se requiere hacer contención a hombres agresores? Y lo que pensamos es que necesitamos identificar cuál es ese punto de realizar algún acto violento. Son estas personas que ya han realizado violencia en sus hogares, pero además reconociendo que en estos momentos la crisis que nos da el COVID, la economía, las preocupaciones, el desempleo, requiere de estrategias para afrontamiento de crisis. Y esto hay que afrontarlo y decirlo en voz alta. Tenemos que construir resiliencia. Y esa resiliencia se puede hacer de muchas vías. Lo que hemos estado trabajando con colaboración con Neurosocial ha sido trabajar con líneas telefónicas como es la línea 911. Veo que una de las personas que se conecta está en un CRUM y justamente esa es una de las áreas que vemos de gran oportunidad para poder llegar más a las personas. También existe la línea de la vida que originalmente estaba enfocada en salud para prevención del suicidio y también líneas estatales. Creemos que estos son el camino que tenemos que hacer. Siguiente. ¿Quedan 2 minutos? Perfecto. Estoy a 4 láminas, pero las voy a hablar rapidísimo. Siguiente. Les queríamos compartir que uno de los grandes retos ha sido la coordinación. Eso es un reto, yo creo que en toda la región, de manera muy pertinente ya se está teniendo cosas tan simples como este mapa que les mostramos. Siguiente. Sin embargo, lo que creemos que es bien importante, siguiente, es poder trabajar con otros
con otras perspectivas. En este sentido, les quisiera compartir en la imagen la campaña que se está llevando a cabo con el mismo mensaje. Son tres mensajes principales. Cómplices por la Igualdad, que es parte de Men Engage en México, hace esta campaña que está difundiendo y que nos ayuda mucho al trabajo en salud, en términos de que el mensaje de no podemos permitir la violencia, no podemos seguir con una respuesta violenta a las circunstancias que estamos viviendo, se tiene que reconstruir y que trabajar. Con esto quisiera terminar agradeciéndoles a todos y con el mayor interés de continuar el diálogo. Hay más imágenes de sesiones de lo que han estado trabajando con Men Engage. Y pues agradezco su tiempo y agradezco sus preguntas en el momento que lo tengan. Muchísimas gracias, Erika, por tu explicación y tu exposición. No me estaban escuchando. Le agradecía a Erika por su exposición y su participación. Les comento que tenemos un cambio en nuestra agenda programada para el día de hoy. Vamos a escuchar en segundo lugar a Diana María Parra Romero. Y ella es subsecretaria distrital de la Mujer de Bogotá en Colombia. Diana... Diana es magistra en estudios políticos, especialista en estudios feministas y de género con estudios en psicología y filosofía. Ha sido consultora, investigadora y coordinadora de proyectos en defensa de derechos humanos de las mujeres y niñas, la igualdad de género y la transversalización del enfoque de género. Diana nos va a hablar del caso Bogotá, Colombia. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Diana. No, primero que todo, agradecerles a ustedes. Buenos días a todas y a todos. Y agradecerle a Eurosocial por este tipo de espacios que nos permiten conversar y reflexionar acerca de este tipo de situaciones que desafortunadamente son cotidianas, pero que en su reflexión las podemos ir transformando y las podemos ir digamos, dirigiendo a situaciones realmente deseables como poder vivir una vida libre de violencias y de cualquier tipo de discriminación. Básicamente, la presentación que les traigo es un poco lo que desde la lógica y la perspectiva de Bogotá se viene realizando en el marco de la pandemia. Y bueno, si quieren, arranquemos. Lo primero es contarles, Bogotá, digamos, asumió una nueva administración hace 6 meses. Eso implicó precisamente el desarrollo de un nuevo plan distrital de desarrollo que traza la ruta y el camino a seguir durante estos próximos 4 años. El plan distrital actual tiene un propósito, digamos, fundamental y es construir un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Y esto pasa necesariamente por la transformación de estructuras y por una transformación cultural que requiere de múltiples perspectivas y de una interrelación e interacción e intersección de múltiples temáticas y formas de abordaje distintos que nos permitan precisamente poder dar respuesta a los fenómenos sociales que acaecen, digamos, en una ciudad con 8 millones de habitantes, que es lo que tiene Bogotá en este momento. Sigamos. En el marco de ese plan de desarrollo, entonces, Bogotá cuenta con un programa de nuevas masculinidades que busca precisamente reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar así el acceso efectivo a la justicia también. Lo primero es eso, digamos que lo que se requiere principalmente es desnaturalizar el machismo, lo comentaba hace un momento una de las panelistas, empezar a identificar esos micromachismos que no son tan micro y empezar también a generar una transformación y una eliminación, por qué no decirlo, una erradicación de esas diferentes formas en las que el machismo se viene a expresar en nuestra cotidianidad.
Asimismo, ese plan de desarrollo cuenta con un programa que es básicamente sin machismo ni violencia contra las mujeres y las niñas y los niños. Con esto ponemos, digamos, muy el tono y el foco en decir que el machismo nos afecta y nos afecta a todas y a todos de maneras distintas, pero por supuesto, si hablamos de violencia, son las mujeres, las niñas y los niños las principales víctimas de las violencias de género que genera este machismo. Y lo tercero es contarles también, Bogotá ha hecho una apuesta en estos 4 años y es implementar el sistema distrital de cuidado en el territorio. Y una de las estrategias de ese sistema distrital de cuidado, sin lugar a dudas, está absolutamente, digamos, asociada al cambio cultural y pedagógico que se tiene que hacer en la ciudadanía. ¿Esto va a implicar qué? Esto va a implicar un llamado a la corresponsabilidad en la realización del trabajo de cuidado en los hogares y comunidades a fin de redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado que cae principalmente sobre las mujeres entre hombres y mujeres, propendiendo así por el desarrollo de nuevas masculinidades y por el desarrollo y la generación de masculinidades corresponsables. Ya para entrar un poco más en materia, en el marco, digamos, de la pandemia, estos últimos 4 meses, digamos, que han sacudido al mundo de manera tan importante y tan intensa, generando unos efectos y unas afectaciones absolutamente visibles en la vida de todos y todas. Siguiente. Contarles que, digamos, los reportes y el panorama que tenemos de violencia intrafamiliar en Bogotá nos demuestran que entre los meses de marzo, abril y mayo tuvimos una curva exponencial y un aumento de las violencias al interior de los hogares, de las violencias de género que ocurren al interior de los hogares. Y aquí pasa una cosa particular. Nosotros, como Secretaría Distrital de la Mujer, tenemos una línea de apoyo y atención a las mujeres que están siendo víctimas o que están en riesgo de ser víctimas de una violencia de género. Si ustedes miran la franja morada, se nos triplicaron el número de atenciones respecto, digamos, a las atenciones y llamadas que veníamos recibiendo en meses anteriores a que se diera la pandemia. Esto, por supuesto, nos pone de antemano como en el gran reto de cómo atenderlo y, por supuesto, también de ampliar la perspectiva de no solamente realizar, digamos, las atenciones, los apoyos, tanto psicológicos, jurídicos y psicosociales que se realizan, digamos, desde la Secretaría de la Mujer, aumentar, digamos, la posibilidad de denuncias y los reportes también que lleguen y que puedan hacer las mujeres, sino sobre todo pensarnos estrategias nuevas que nos permitan trabajar precisamente con todo el entorno familiar que pasa, por supuesto, también por los hombres. Siguiente. Entonces, lo primero, digamos, es reconocer que las violencias de género implican y requieren como fenómeno complejo precisamente el abordaje multidimensional, multisectorial y multidisciplinar. Nosotros desde Bogotá contamos con una estrategia de masculinidades que se enmarca en la política pública de mujer y equidad de género y que tiene un fin fundamental y es promover el derecho a una vida libre de violencias y el derecho a una cultura libre de sexismo. En este sentido, la estrategia de nuevas masculinidades no se limita solo a los hombres, sino también se dirige a sus familias y comunidades y comprende que el machismo y el sexismo afecta a toda la sociedad. Continuemos. En el marco del contexto de COVID-19, ¿qué hemos hecho? Lo primero es comentarles que todos los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer se virtualizaron. En ningún momento paramos de prestar, digamos, tanto el apoyo y la atención que se le brinda a las mujeres que están siendo víctimas de violencia o que están en riesgo de serlo, sino que todo, digamos, se digitalizó, se virtualizó. Y así también, digamos, esta estrategia de nuevas masculinidades se virtualizó. En este sentido, entonces, dictamos microcharlas a través de videollamadas de WhatsApp realizadas entre los meses de abril y mayo a familias que fueron seleccionadas por la Secretaría de Integración Social y que identificamos que tenían un mayor nivel o riesgo, digamos, de presentar diferentes formas de violencias.
Allí, entonces, hicimos un involucramiento de los hombres a las labores de cuidado no remunerado, una, digamos, de las situaciones que dispara un poco, digamos, no lo explica, pero sí parece ser uno de los detonantes de las violencias de género al interior de los hogares, es precisamente la sobrecarga de cuidado que genera el confinamiento. Claro, al no poder contratar, digamos, labores de cuidado doméstico a través del, digamos, del servicio doméstico remunerado, la mayoría de las actividades y las, el trabajo de cuidado no remunerado empieza a recaer dentro de la familia y obviamente si no se daba una redistribución previa a la pandemia, pues es la mujer la que va a recaer todo el, a quien le va a recaer todo el peso de las del trabajo de cuidado no remunerado y de las labores domésticas y por supuesto esto va a empezar a generar unas tensiones al interior de los hogares. De ahí que una de las de los llamados que comenzamos a hacer desde la Secretaría de la Mujer es decirle a los hombres que se involucren también en las labores de cuidado, que lavar los platos, que tender la cama, que incluso aspirar, no es necesariamente un apoyo, sino que a ellos también les corresponden tanto miembros que hacen parte de esa familia, digamos, de ese equipo. Lo segundo fue la socialización de la técnica de retiro. Esta técnica consiste básicamente en enseñarle a los hombres a identificar rápidamente como las emociones que los pueden llevar a una agresión o a un tipo de violencia. Es interesante, ¿por qué? Porque si los hombres logran, digamos, sienten que algo está sucediendo con ellos en términos de emoción, inmediatamente lo que se les solicita es que se retire a un lugar aislado, al menos por 40 minutos. Y se le enseñan unas prácticas de respiro también, en donde lo que necesitamos es bajar la tensión que él puede, digamos, estar sintiendo y de esa manera tratar de evitar que se den situaciones de violencia. Por supuesto, reconocemos, conocemos y tenemos claro que las violencias de género son de carácter estructural. Esto simplemente, digamos, implica, es más como una técnica para poder evitar que se dé la situación de violencia, pero, digamos, hay que seguir moviéndolo con diferentes herramientas y estrategias adicionales. Y lo tercero fue que realizamos jornadas de capacitación sobre masculinidades alternativas, cuidado y violencias en el confinamiento del COVID, dirigida a más de 500 empleadas del sector privado y a más de 120 jóvenes. Es interesante, ha sido interesante porque las mismas empresas, digamos, del sector privado, han identificado situaciones de violencias al interior de sus hogares y le han solicitado también a la Secretaría Distrital de la Mujer que pueda acompañar, digamos, a sus empleados en este tipo de técnicas para que se bajen los índices de violencia que pueden estar sufriendo, digamos, sus empleados y empleadas por situaciones del confinamiento. Entonces, pues afortunadamente, digamos, hemos contado con la posibilidad de virtualmente acompañar estas charlas y estas conferencias. Continuemos. Lo otro, entonces, como les comentaba, cada una, digamos, de las diferentes estrategias grandes o acciones que tenemos grandes en el distrito, estas son solo tres de las múltiples que estamos desarrollando, están dirigiéndose también a prevenir diferentes tipos de violencias y a un trabajo integral y articulado entre los diferentes sectores de la administración, pero también entre los diferentes actores que componen la familia. En el marco del Sistema Distrital de Cuidado está la campaña pedagógica para el reconocimiento del trabajo de cuidado en los hogares. Esto ha consistido, digamos, en múltiples piezas de comunicación que se han lanzado y se han promocionado en las diferentes páginas web, en las diferentes redes sociales que tiene la Administración Distrital. Y lo que buscamos es poder, digamos, incentivar que los hombres se articulen a estas tareas de cuidado, a este trabajo de cuidado no remunerado que sucede al interior de los hogares. Lo otro es que en el marco de la transversalización y territorialización, tanto del enfoque de género como de los enfoques que en Colombia ya conocemos como un enfoque diferencial, hemos brindado servicios de atención psicológica, jurídica, trabajo social y difusión de derechos en las diferentes estrategias territoriales que tenemos, que como les digo, están en este momento atendiendo y apoyando a las mujeres de forma virtual y telefónica. Y también estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Cultura el desarrollo de una estrategia de transformación cultural, la cual incluye la implementación de la línea de hombres. Esto es una línea telefónica que precisamente
queremos que sea un apoyo para que los hombres, cuando sientan como este tipo de nuevo de emociones y demás, puedan llamar a la línea telefónica, desahogarse y decantar un poco, digamos, estas emociones que los llevan, digamos, a agredir también. Diana, esperamos que quedan 2 minutos. Listo, perfecto. Esperamos que esta línea pueda lanzarse en el mes de agosto. Y lo tercero es que, por supuesto, digamos, hicimos una ampliación de nuestros canales de atención para mujeres víctimas de violencia, como la línea púrpura, las casas de refugio y los espacios seguros, que es una estrategia que estamos trabajando con los supermercados del sector privado, a los cuales las mujeres pueden ir y solicitar apoyo, y allí llegaríamos la Secretaría de la Mujer o la policía también, digamos, para poder brindar apoyo. Siguiente. Listo. Esto es básicamente, digamos, lo que estamos trabajando. Esa no, devuélvete. Esta gráfica lo que les mostraba era precisamente también el aumento en número de atenciones que hemos tenido y el número de denuncias. Entonces, mil gracias por la atención y quedamos por aquí atentas. Muchísimas gracias, Diana. Sin duda muy interesante la experiencia que aporta Colombia a esta reflexión e intercambio de información. Seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a dar paso a nuestra tercera panelista. Ella es Alexandra Pons, directora ejecutiva de la Red Europea de Trabajo con Perpetradores. Es una joven y dinámica red de más de 60 organizaciones de 30 países europeos. Obtuvo su PhD en la Universidad de Roma, La Sapienza, y ha estado trabajando en el área de violencia de género por más de 20 años, cubriendo muchas áreas de especialización. Ella ha defendido y trabajado por y para las víctimas de violencia doméstica en refugios, y también como psicóloga, investigadora, manager, capacitadora y en la recaudación de fondos y concienciación de manera local en la Asociación Artemisa desde el ámbito local en Igualdad de Oportunidades de la provincia de Florencia y de manera regional, nacional y europea en el Lobby Europeo de Mujeres y WWPEN. También fundió y dirigió el primer centro en Italia que trabaja con perpetradores, CAM, Centro de Hombres Abusadores, y estableció la Red Nacional Italiana de Trabajo con Perpetradores, RELIF. Además, Alexandra ha publicado libros y artículos para el público general como Shifting Power en el 2012, Duomo a Homo, Erickson en 2015, Direti no a la violencia doméstica, Angeli, en 2016. Le damos la más cordial bienvenida a Alexandra con su ponencia Trabajo Regional en Masculinidades en Europa. Adelante, Alexandra. Thank you for the invitation to talk today. It's very exciting for a European network to join the discussion today and to hear all the interesting work that is being done. I want to give a little bit of context on the work that the European network has been doing, because I think it's a very interesting experience. And I will try to contextualize also some of the implications of the work in the COVID-19 crisis, given that that is the title of today's conference. The European Network of the Work with Perpetrators has 64 members from 32 different European countries. Our members are mainly perpetrator programs, but also victim support services and researchers, national networks. So we have a variety of mostly practitioners, people that are working within perpetrator programs and addressing the issues of working with men on stopping their violence. What are the main activities that the network is involved in? There are very many. It's going to be very hard to summarize them. We have two main yearly events that are held in different countries, an annual conference that is about good practice exchange,
developing guidelines and also looking in the area of interesting and challenging themes around working with men and domestic violence. For example, last year, our annual theme was on sexual violence. This year, it's on the collaboration between perpetrator programs and probation services. And 3 years ago, it was on accountability. So we try and discuss, and we have expert papers. All this material you will find on the website. And we are also involved in several projects that go from working with migrant populations to providing training for frontline professionals to be able to assess and find out that men are being violent. So first line professionals. The work of the network is basically focused on trying to provide guidelines and standards for the work with perpetrators, so assure that we are working in a responsible way in the light of the Istanbul Convention. So we are within a framework that sees violence as a gender-based phenomena. What do we have to do to work safely within this framework? What are the critical issues that are arising, and how can we promote certain ideas around working with men and masculinities? During the COVID-19 crisis, we were immediately challenged with some of our programs, and our network is based, we have a central office in Berlin, but two staff are in Italy and one staff is in Spain. So we had immediately the sense of what was happening in a very concrete way, both on the line of risk factors due to the lockdown for the issue of domestic violence, but also what perpetrator programs were facing in terms of responding to domestic violence and to asking themselves questions about what was safe to do in this context. Was it safe to contact partners? How could that be done? Should it be done? And all these questions the service providers were asking were coming at different times, because obviously the lockdown started at different times throughout many of our European countries. And also we were in contact with professionals that were working in the United States that were also asking the same questions. There has been, before the lockdown, quite a bit of discussion whether services should go online when we're working with perpetrators. And so there was definitely a lot of perplexity and concerns about how to do online work safety. For this reason, we issued the guideline for standards that there are three documents I have included, but they're also all on the website, so you can check them out, that are the guidelines for standards for working with perpetrators within the COVID-19 crisis. So why work with perpetrators? This is a general question, and then it becomes even a bigger question when we are faced with the COVID-19 situation. I worked with victims for 15 years. So I was very well aware in all my work with working with victims of domestic violence of how much pressure is put on the victims to solve the situation of domestic violence. So women are not only required to recognize the violence, then they are required to take action to protect their kids, to press charges, and to be adequate at all times of the violence. So what happens very often within the system is that there is a double a re-traumatization of women that are under sort of the analysis and
the push to solve a situation that basically is not their fault. They are not responsible for the violence. They haven't been committing that. They are not directly engaged in violent behavior, but the burden of having to respond to the violence is dramatically on the women. And for this to change, we need to shift the attention from the victim to making the perpetrators accountable. Obviously, we need to prioritize the victims because the victim's safety must be at all times the primary concern. But at the same time, we have to get better at keeping the responsibility of the violence on the perpetrator and making the perpetrator accountable. This means having judicial systems that respond adequately to perpetration, but it also means having a series of services among which are perpetrator programs that can play an important role in working with these men, but even more so in holding the men accountable to the system. And the concept of accountability, we worked on this for 2-3 years ago, as I mentioned, is a really important concept, because I was hearing before in some of the interventions that you were mentioning about hotlines for men and providing support for men, which is obviously really important, especially in the COVID-19 crisis where there's a risk of escalation. But at the same time, we have to create systems with perpetrators in which the men are held accountable for their violence. And so the violence is stopped through mechanisms of disruption on one side and support on the other. And so we have to sort of keep these elements together. As we know, violence is a complex phenomena. And so we need to keep the responding system. We need to keep this sufficient level of reading at different points and complexity. So it's important to work with perpetrators because we want the men to be accountable. We want the violence to be the men's responsibility, but very clear that there's a difference between who is victim of the violence and who is perpetrating the violence in terms of responsibility. This has to be very, very clear. And also we know that violence is intergenerational. So if we are working with fathers and the fathers are able to transmit a different model to their sons, we have the chance of breaking the generational trend. We also know that perpetrators will, if they separate from a woman, find another woman and they'll be violent again. So the violence will continue going on and on and on. And also many women don't want to leave their partners or choose not to leave their partners. And so we need to make the situation safer even for the women that decide to stay. So there are many reasons that we think that it's really important to work with perpetrators. And why even more so during the COVID-19? Because during the COVID-19, especially in the face, on the one hand, we know that the violence increased, and this is sort of all the data that we've seen up to now shows the systematic increase in violence. And on the other hand, in situations of lockdown, victims are even more controlled and are even more in a difficult position to ask for help. In fact, in some countries, the reporting actually went really down. In some countries, the police weren't able to respond. In some countries, it was difficult to get into shelters because there wasn't enough support in giving spaces for the women to be able to quarantine. So there were many, many reasons for which in this situation, we think that working with men, addressing directly the men that were already in the programs and continuing to work with them was a very important point, because if we are directly accessing the men and working with the men, we are providing some elements that will disrupt
the violence, and we are requesting accountability to the men, and we are also providing support. However, the work that we do with men during this crisis cannot be the same kind of work, and it would require a lot more time to get into more details of how we are supposed to work, but you will find that in the guidelines that we provided as WWF. Le quedan 2 minutos, perdón. What? I have 3, if that's still the speaking. 2 minutes. There are obviously also elements for which working with perpetrators represents their critical areas. And for this reason, it's very, very important to work with standards. Standards that tell us who can do the work, how the work can be done, and especially important, how to place the safety of victims always ahead of everything. And so that's a very crucial element. Another crucial element that I would like to mention, because it came out in the discussion throughout the day, is the evaluation of the work. How do we know that the perpetrator programs are working? How do we collect information? This is also something that the network has been involved in for many years now, 8 years. We have developed an evaluation tool. It's called Impact Toolkit. And it's a very new method of evaluating perpetrator programs, because it looks not only if the physical violence has finished, but it looks at controlling behaviors and also the level of safety that victims feel at the end of the program. And it requires that both the perpetrator and the victim are heard. So on this last note, that is referred to the evaluation and to the guidelines, I will close my intervention. And then maybe if there are questions, if they can be translated, if they're in Spanish, I'll be glad to answer them in the question and ask. Thank you very much. Also, I can post up to the chat my email at the network so I can be available in the future. Muchísimas gracias, Alexandra. Una disculpa, pensé que estabas diciendo que quedaban dos minutos. Ya entendí que me decías que 3. Bueno, vamos a continuar. Es importante precisamente que si tienen preguntas, en este momento tanto Oscar como Erika están en la sección de preguntas y respuestas respondiendo algunas de las que ya se han formulado. También si quieren hacer alguna otra pregunta, al final de la exposición vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas que se hayan formulado. Vamos a dar paso a nuestra última exposición del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a Jan Bertoch, espero haber dicho bien su apellido. Él es miembro de la Junta de la Asociación Federal para el Trabajo con Perpetradores de la Violencia Doméstica en Alemania y miembro de la Junta de la Red Europea de Trabajo con Perpetradores, WWPEN. Jan es trabajador social y profesional de primera línea que vive y trabaja en Múnich, Alemania. Lleva más de 5 años trabajando con los perpetradores. Es miembro de la Asociación Federal para el Trabajo con Perpetradores de Violencia Doméstica en Alemania, que desarrolló un estándar para el trabajo con perpetradores de violencia doméstica avalado por el gobierno alemán. La formación profesional de Jan radica en el trabajo de igualdad de género reflejado con los niños. Por lo tanto, su visión sobre la violencia doméstica como un fenómeno basado en el género siempre incluye el enfoque de socialización específica de género en una sociedad patriarcal. Su objetivo es promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra mujeres, niños y niñas. También es miembro de la Junta de WWPEN. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Jan. Yeah.
Yes, thank you very much for the introduction and for the opportunity to talk here about prevention of gender-based violence through perpetrator work in Germany. My presentation is kind of an example of how the WWP guidelines and the requirements of the Istanbul Convention that my colleague Alessandra just talked about are implemented in Germany. So this presentation will be on a more practical level. So let's say it's about how we do the prevention of gender-based violence through perpetrator work in Germany. Talking about prevention of domestic violence in Germany, I have to say a little bit about my organization, the Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt, or short, the BAG, is a non-profit federal association for the work with perpetrators of domestic violence, which developed a standard for the work with perpetrators of domestic violence in 2007. And we currently have 76 member institutions in Germany, which are committed to implement our standard. And for this reason, we also found an institute for training professionals in the work with perpetrators of domestic violence in 2013. And of course, we are a proud member of the WWP European Network. Now I will try to start my presentation and share my screen. So I hope this works. Where is it? Sorry. Just a second. I just can't find my presentation. Where is it? I have to try again. Here is it. So, actually, yes. So, sorry about this. Yes, that's actually what I just talked about. The main objectives of the BAG, Täterarbeit.de, is the quality assurance and quality improvement of perpetrator work in Germany, the promotion of networking and communication of inter-institutional work against domestic violence at federal level, then public relations and lobbying, of course, and the support of member organizations and in the further development and implementation of perpetrator work at local level. Also, the promotion of contact, communication, and exchange of experience between member organizations, an objective which was very important during the COVID-19 crisis, because we all had were in this new situation and we had to try to find out what is the best way to address issues with perpetrators. Alessandra already taught something about that. So this was a very important thing to have a good network all over Germany and of course all over Europe. And now I would like to talk about the perpetrator work according to our standards. And we have three basic principles for the work with perpetrators. Perpetrator work takes place in cooperation and networking with institutions that deal with domestic violence in their professional activities, like justice, police, social and health centers, and very important, the women support organizations. These women support organizations that I mentioned were there. We talked about them, about the work with perpetrators and when we developed the standard, so that there is no competition between victim organizations and perpetrator organizations, which is very important because it's always about money, who gets the most funds, and we don't want to take money from victims and from women organizations.
And so the communication between us and the women organizations is very important in this case. Perpetrator work includes a violence-centered and confrontational support and counseling service for changing the behavior of violent men. And this is what our perpetrator program is about. And we work with self-reported men, institutionally mediated men, and judicially assigned men. So our basic understanding of perpetrator work is as follows. Violent behavior is learned. It's not a disease, which means that, of course, a socially acceptable behavior can also be learned. And perpetrators are 100% responsible for their violent behavior, and they have to be held accountable for 100%. And violent behavior is purposive and intended. And it underlies a decision, which means that the perpetrator has to learn that he did what he did, the violence he did it because he wanted it and he was able to do it. So these two things, and it was a decision. So violent behavior is always integrated into historical and social circumstances and is predominantly used to stabilize and preserve power. It is not an inevitable destiny, but it can be changed. So there is a chance for all men to lead a better life and become non-violent. Violent behavior aims to ensure control and to reestablish power. And domestic violence is not restricted to any particular class in society. So in our program, we have teachers, we have social workers as well. We have policemen and all over the society. And a very important topic, children are always affected by domestic violence. They don't have to be in the same room when violence happens, but they are always affected. And that's what we try to make clear to the perpetrators. And this is could be kind of a key to change if he understands that his children are suffering a lot under the domestic violence. So the main objectives of the perpetrator work are, of course, no new violence. And we achieve this by supporting the perpetrators in working on following issues, accepting the responsibility for their behavior and violence, self-perception and self-control, empathy, alternative non-violent conflict solutions, and the ability to have or maintain a relationship. So it's in this case, it's a lot of about communications and about attitudes and roles and stereotypes. And the idea is that work with perpetrators is a chance to break the vicious cycle of violence. And the perpetrator program and the facilities that have the perpetrator programs can step in on many stages of the violence. So we have tensions and conflict, and then there is the actual act of violence. Then there is a short relief, which pretty soon turns into a shock. And they start to feel guilt and remorse, and then they typically try to explain and apologize in order to reconcile with the women, with the victim, and then there typically is a period of silence where they try to avoid conflict, and Then, of course, because they try to avoid conflict, the problems are not being addressed and solved. So the frustration and anger and fury impounds.
So, of course, if there is no relief or there is no strategy to cope with the anger and fury, and there's no management of feelings and needs, then of course it the vicious cycle starts over again, and of course the violence follows, and in most cases the violent acts are more are worse than before. So now we have the perpetrator facilities all over Germany. So the man who acted violently can go to the facility, and if they if they come in this stage, then they are highly motivated to change and to become a non-violent person, because they are shocked and they feel guilty and have strong feelings of remorse. But of course we come in here as well, and on every stage of the cycle. So as you can see, it's very important that there is the possibility for perpetrators to break the vicious cycle themselves, because of course, if there are no facilities, it is very unlikely that the violence will end by itself. So the question is, how do we break the cycle? So it's the next slide. We do it by examination of the perception of violence and the violent actions. We do it in reconstructing of the violent act. So the man have to talk and reflect about the actual violent act, what they have done, and we show them on which stage they could have made another decision. And we talk about the effects of violence, especially on women, on children, and of course of themselves. Then we talk about the balance of violence. So which benefits did they actually have? And what was the negative part of it? And the men just have the chance to understand that the negative points are much bigger and much long lasting. Many men don't have access to their children after the violent act, and the benefits are very, very few, if there are any for them personally. So we talk about nonviolent strategies, because if their only strategy is violence, then they will have to stick to their own strategy. So they have to learn something new. We have an emergency plan, which was adapted actually for the COVID-19 crisis. And we talk about communication patterns, which also include the gender-based factors, because language is always, of course, as you all know, is always a basic. So the words that you find about women show how you think about women and about the gender equality. Male and female images and stereotypes is also a very important topic. And of course, the role and the responsibility as a father. Jan, te quedan dos minutos. Thank you. And the own experience as a victim. So 2 minutes. This means that I do a little bit faster. The perpetrator work should be done in a group setting, and at least 2 certified facilitators, ideally 1 woman and 1 man, 5 to 10 participants, at least 25 weekly sessions, 2 sessions, 2 hours per session,
at least 3 individual clearing sessions with the perpetrator before he comes into the group, and the participant, the participants have to sign a contract for the group sessions before they enter the group. And now I want to talk about the prevention of domestic violence through perpetrator work. We have the primary prevention, secondary prevention, of course, and tertiary prevention. Our main issue is that we work at the tertiary prevention, but if we take this model into account, it doesn't mean that the perpetrator work only works at the tertiary dimension. Actually, it works at the other 2 levels of prevention as well. At the primary level, it works because it can stop the transgenerational transmission of violence that Alessandra already mentioned, and the derogatory attitude towards women, and stop violence from occurring for other women in the future again. And at the secondary dimension, it works for women who have already been victims to violence. And all of this is working towards a change of social norms in favor of gender equality in a society built on respect, equality, and peace. So perpetrator work is active at all 3 dimensions of prevention and contributes actively to the victim protection, which is the main goal of our work, and the change of social norms in favor of gender equality. So what did we do in the perpetrator program during the COVID-19 lockdown? Alessandra already mentioned the guidelines that the WWP developed very quickly. Thank you for that, Alessandra. It was a great job. We were following the guidelines. We did not have regular sessions. We informed the partner or ex-partner about this fact that there is no regular sessions, so that they don't think, hey, I'm safe because he attends his sessions. And we identified the individual risk level with every man. We provided individual support at least once a week, and we developed individual safety plans. So basically, that's it. I hope I'm in time. And thank you very much for your attention, and thank you very much. And I'm looking forward to the discussion. Thank you. Muchísimas gracias, Jan. Y bueno, con esto concluimos nuestro... ¿me escuchan? Sí, ahí voy. Les decía que con esto concluíamos la exposición de las y el panelista, y vamos a dar paso a las preguntas que han formulado a lo largo de este webinar. Se han escogido 3 y les pediría a nuestras panelistas y nuestro panelista que pudieran responder. Les voy a hacer una pregunta a cada uno, cada una de ustedes, y si pudieran acotar su respuesta a 2 minutos. Y entonces la primera pregunta va dirigida para Erika. Y la pregunta es, ¿cómo ves la corresponsabilidad social donde el Estado y las instituciones se hacen parte de los cuidados y no solo los hombres y las mujeres en el contexto privado o familiar? Erika, si nos puedes dar tu respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta esencial en donde tenemos un camino que recorrer en América Latina. En el caso de México, las políticas de cuidados no han tenido tanto éxito y todavía vemos que está desarticulado. ¿A qué me refiero con está desarticulado? Vemos como pequeños beneficios sociales, pero no hay una política de cuidado total. Creo que en América Latina la experiencia de Uruguay, incluso de la Ciudad de México, puede ser bastante promisoria, pero sí creo que es una de las áreas donde tendremos que estar trabajando en los próximos años en términos de igualdad de género. Definitivamente, políticas de cuidado es absolutamente esencial para poder tener una base, y creo que eso es lo que nos ha dado
COVID-19. Nos dimos cuenta que realmente no éramos tan igualitarios como lo creíamos, que no tenemos sociedades con la estructura necesaria para atender a las necesidades actuales. Entonces, definitivamente una política de cuidados es condición necesaria para poder hacer avances que no se vean vulnerados en las contingencias, como lo está demostrando la situación actual. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. La siguiente pregunta sería para Alexandra. Y la pregunta es, ¿cómo se puede articular el trabajo de deconstrucción de las masculinidades con las acciones relativas a la educación sexual y afectiva? Si pudieras respondernos en 2 minutos. I'm not sure I understood the question. Okay, la voy a volver a repetir, a ver si es un tema de traducción o cómo la estoy planteando. Es cómo se articula el trabajo de deconstrucción de las masculinidades con acciones relativas para educación sexual y educación afectiva. ¿Se entiende mejor? I'm not sure. I will attempt. So we worked on sexualized violence and the topics I think that we need to work on are very similar. The ones that we work in perpetrator programs, but the ones that we need to work in prevention programs and the ones that we need to work in general on masculinities. And it has to do with recognizing forms of entitlement in the sexual area that are often very invisible, both to men and women, and that can lead to sexual violence. So I think that the area, and I mean the whole Me Too movement and the whole topic of sexual violence and working on deconstruction and prevention is moving from areas of entitlement to deconstructing that and understanding that and gaining a new sensitivity of understanding of the relationship among genders. Muchísimas gracias por la respuesta, Alexandra. Y la última pregunta va dirigida a Jan. La pregunta es, ¿cómo articular el trabajo de la deconstrucción de masculinidades con educación de infancia? ¿Sería importante prevenir estos comportamientos agresores víctimas desde la educación afectiva con infancia y adolescencia? Okay, I'm not quite sure if I got the question. It was about how we talk about the deconstruction of masculinity with children or for children with the perpetrators. Desde niños, antes de que se conviertan en perpetradores, es decir, cómo intervenimos desde la niñez para la deconstrucción de las masculinidades. We can deconstruct masculinity. Our work is with perpetrators. So they are men, obviously, and they are over 18 years old. But of course, they their attitudes and their the concept of masculinity is what is given to their children. So if we can manage to change their view and attitudes, then there's a good chance that their children will not have the same attitudes that they had when they entered our program. So I don't know if this answers the question. Yeah. No estoy tampoco segura, pero seguramente tendremos oportunidad de intercambiar la información en otros espacios. Tengo por cuestiones de tiempo que cerrar la sección de preguntas. A lo mejor la traductora podría poner por escrito la pregunta.
y la Eurosocial tiene un programa que se llama Capacity for Deaf, en donde se intercambia información. A lo mejor más adelante ahí podemos poner la traducción tanto de la pregunta como de la respuesta que nos puedas proporcionar, Jan, si estás de acuerdo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Les doy las gracias a todas y con esto terminaríamos nuestra sección de preguntas y respuestas y le daríamos para finalizar nuestro evento la bienvenida, en este caso, a Radia. Radia Ojani, que es directora de Gobernanza y Derechos Humanos de Expertise France, para que haga las conclusiones correspondientes. Adelante, Radia, bienvenida. Muchas gracias. Thank you very much. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy feliz de compartir con ustedes esta tarde. I hope now you will excuse me, but I will turn to English. As I just said, I'm very happy to be with you and to have shared this webinar tonight, because I have to say that I have learned a lot of things tonight, a lot of new ideas and new initiatives, and I thank all the speakers and all the contributors for this very instructive and interesting webinar. I am also very happy because today is a symbolically strong day, as you may all know, because at the very same time as we are doing this webinar, it's the opening of the Mexico-Paris Generation Equality Forum that was delayed because of the health crisis that we, as we all know. And this forum is a very special event, of course, because it aims at reuniting again actors and actresses of gender equality and women's rights worldwide 25 years after the UN conference for women that was held in Beijing. So what better opportunity and channel than the activities of the Eurosocial program, a Eurosocial Plus program, funded by the European Union and Latin America to address the very interesting and important issues that we have addressed tonight. First of all, the institutional response to the increased gender violence, gender-based violence during the COVID-19. And I would say maybe the even more interesting topic, that is how to deconstruct masculinity and how to get men on board, because it's the key issue today. We will never manage to get into effective gender equality if men are not on board with women. Women don't need to be actually to know what are their rights, they know them, but men now have to be educated. So the Eurosocial Plus program dynamically contributes together with 19 Latin American countries since 2005 to reduce inequalities, improve level of social cohesions, and strengthen involved institutions. The series of three webinars, Institutional Response, aimed at generating spaces for dialogue, as we could see tonight, and reinforcing networks of collaboration between the different actors and actresses competent in help, protection, counseling, sanction of women survivor of gender-based violence in the context of the unprecedented COVID-19 crisis. And last but not least, today we pay more attention on prevention, which is a very good thing. Unfortunately, gender violence has increased worldwide since the start of the pandemic, and notably in Latin America and Europe. The various forms of gender violence truly constitute a health problem. Today, we want to continue providing a key space for dialogue, collaboration networks, in other words, a bridge between Europe and Latin America, between the different actors and actresses in the context of the pandemic and post-pandemic. In this context, Latin America institutions, many of them, have expressed the interest and need to support the immediate response to and protection of victims, as well as further penalize gender violence in the context of social isolation due to the COVID-19 crisis. However, as we saw today throughout our discussion, it is a very, very complex issue.
during the first module, the two first one, we have analyzed the institutional responses for urgent protection when victims were confined by social isolation with the perpetrators and less able to denounce, ask for help. The first module has allowed exchanges between chains of knowledge actors, actresses, experts in providing comprehensive help and assistance, from helplines, online psychological and legal counseling, to all kinds of shelters. Above mentioned responses were compared with an intersectionality approach for different population: rural population, urban population with disabilities, migrants, children, and adolescents, as well as LGBTQIA. The second module on legal sanctions studied more situations in which the police and justice operators were obliged, with some difficulties, to adapt their work to digital tools, try to bring the offenders more often before the prosecutors in court, and to decide their eviction of marital home. Some of the presented initiatives appear to be good ones and good practices that are expected to continue after the pandemic. Today, for the third module, we heard some very interesting and very good proposals that could become the principle of a deepened strategy on how to engage men and boys in preventing violence against women. I heard from Mr. Oscar Fernando before when he mentioned educate men, and I think it's a very, very strong sentence. We need more efforts to examine the fundamental causes of men and boys' violence, including social and structural ones, as well as men and boys' gender role, socializations, and men's sexism. This is taken from Berkowitz, 2004. We need primary prevention, focused prevention before it occurs, secondary prevention once the violence begins, and tertiary prevention, responding to the violence after it occurs, tailored for particular contexts such as different age groups or cultural communities, especially prevention focusing on youth in primary prevention, but also in tertiary prevention. In Guatemala, for example, men deprived of their liberty, held in jail as perpetrators of gender violence, who are the target of the project, are, for most of them, poor and young. Preventing recurrence, giving an opportunity to young men and boys to change their stereotypes and negative prejudices through the deconstruction of dominant masculinities, is probably a way to give a chance to another woman and children to live without or with less violence and to allow these children to have a better life. The preceding elements truly define an opportunity for the Eurosocial Plus gender component of the Eurosocial program to respond collectively to bi-regional need, a regional need at the EU level and at the Latin America level, contributing thanks to its expertise and experience to the articulation and facilitation of spaces between Latin America and European institutions skilled in the matter. The integration of the human rights approach remains the key priority to address coordinated, intersectoral, interinstitutional action and to reduce economic, social, legal, etc., asymmetries, discrimination, and violence faced by women. That is, by the way, exactly the mandate of the EU program Eurosocial Plus. Before I conclude, allow me please to come back to the Generation Equality Forum that is postponed to 2021 due to the COVID-19 crisis. This forum now aims at providing additional efforts and redoubled mobilization in favor of equality between women and men and women's rights in the context of the COVID-19 crisis. If this crisis had the effect of a shock wave across the planet, worsening existing inequalities and affecting the rights of women in most of the affected countries, it also proved the capacity of institutional actors and actresses of the civil and of the civil society to identify and implement solutions to protect and guarantee the rights of women. In this framework, let's continue to act in favor of gender equality policies for a better world, leaving no woman and girl behind, no man and boy, no human being behind, acting as well for physical autonomy, economic and political autonomy. It's our duty as actors and actresses of international cooperation in support to Latin America countries.
Thank you very much. Muchísimas gracias a la señora Radia. Con esto damos por concluido nuestro webinar. Les agradecemos a todas y a todos que nos hayan acompañado durante el día de hoy. Les recordamos que el material, así como la grabación de este webinar, como de los otros dos anteriores, se encuentran en la página web erusocial.com. Así mismo se encuentra en el foro de Capacity for Deaf, respuesta interinstitucional de las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. Asimismo, les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Gracias por todo.